estamos bien. Imágenes en vivo y en directo porque vamos a hablar de la llovizna que se está registrando en Lima y Callao. Ayer en la noche comenzaba esta llovizna intermitente, paraba por momentos, volvía a iniciarse, se ha registrado durante toda la noche y hoy continúa. Ha comenzado también a lloviznar hace solo unos momentos y está de esta manera, ¿no? Intermitente tienen ustedes en estos momentos el panorama que tenemos de la ciudad de Lima. ¿Qué es lo que ha dicho Senami? Que se están presentando estas lloviznas y van a continuar durante las noches, van a ser ligeras y dispersas y sin embargo la lluvia ha sido reportada, la última, el del día de hoy, como la más intensa en este invierno porque prácticamente ha durado todo el día. En varios distritos se han registrado horas de lloviznas y recordemos que ya los especialistas han advertido que esto es parte del calentamiento del mar al condensar las nubes y generar estas precipitaciones. Muchísimos ciudadanos nos estaban escribiendo, consultándonos además en redes sociales. Cintia, ¿qué es lo que dicen los expertos? Les estamos contando de inmediato eso. Hemos hecho la consulta en Senami, indican que se van a continuar registrando y van a ser ligeras, ¿no? Y lloviznas intermitentes, como lo hemos estado viviendo la noche de ayer, que paraba un momento, volvía a iniciarse y así estaba durante toda la madrugada. Se ha vuelto a registrar a estas horas de la tarde, 6 y 20 de la tarde. Si salen a la calle, van a poder observar que continúa lloviznando. Así que a tomar las medidas de precaución en las vías, si va en bicicleta, si va en motocicleta o scooter, no hacerlo a velocidad, igual los que van manejando vehículos, vayan con muchísimo cuidado para evitar accidentes de tránsito y a los peatones también, caminar con mucho cuidado porque ya se están comenzando a generar estos pequeños empozamientos en las vías y a llevar también la casaca, ¿no? Porque se ha sentido hoy día sí un ligero viento.